¡Hola, mis furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Morenatsu. Estamos aquí avanzando con la ruta de nuestro querido dragón Z Tatsune. Ok. En el episodio pasado aún seguimos acompañando un poco más a Tatsune en el tema del trabajo. Hemos descubierto que Tatsune también quiere volar. Quiere sentir lo que siente ser un dragón en el aire. Sentir el aire. Y nos ha mostrado en el proyecto en el que ha estado trabajando durante la mayor parte de su tiempo aquí en el verano. Y bueno, más que en el verano, durante todos los años que han pasado desde que nos fuimos. Que ha estado trabajando en construir reparar un avión. Y él quiere que para finalizar, antes de que finalice las vacaciones de verano, poder volar en el aire. Ahí, bien bonito, con nosotros, volar en su avioncito. Que se lo dio el alcalde del pueblo, justamente. No sé qué es el presidente. Estoy un poco tonto, pero bueno, no me tengáis caso. Después seguimos avanzando los días. Llegó el día de la quedada. Y fuimos a explorar con Tatsune y los demás. Y terminamos encontrando el inicio del río, lo cual es una lagunita. Así que toca disfrutar ahora sobre lo que pasará en estos momentos. Ya estábamos ya dirigiéndonos de regreso a Minasato. Que de hecho aquí es hora de volver a Minasato. Los insectos han comenzado a marcharse, signo de que el pico del verano está decayendo. Mis vacaciones han llegado hasta este punto también, pero no debería pensar en eso. No sé qué es lo que sucederá, pero lo que me aseguraré es disfrutar el verano de este año solo porque solo habrá uno. ¡Juan! ¿Qué? Cuando el avión esté listo, iremos a volar los dos juntos. ¡No lo olvides! Claro, daremos lo mejor de nosotros. La segunda mitad la disfrutaré tanto como pueda. ¡De acuerdo! Ten cuidado, Tatsune. Hay un desnivel por ahí. ¿Qué? ¡Juan! ¡Tatsune! Bueno, Tatsune murió, chicos. Era tan joven y tan dragoncho. Bueno, nos hacemos un abrigo, unos zapatos. ¿Qué debería hacer hoy? Pues, ¿qué más vamos a hacer que ir a la casa de Tatsuki? Do. Los rayos del sol brillan fuerte hoy, aunque supone que debería estar nublado. Con cada paso que daba, el sol lentamente me iba quemando. Si te rodeas mientras trabajas, distraes a los demás. ¡Y ya está! ¡Ey! ¿Me estás escuchando? Te dije que dejes de tararear esa maldita canción. ¿Y? ¿Por qué no debería tararear mientras trabajo? No es malo, no debería importarte. No debería importarte, básicamente. Yo sí quiero trabajar en serio. ¿No te parece obvio? ¿Qué fue eso? Sonó como si dijeses que no hago mi trabajo en serio. Así fue como sonó, ese fue exactamente lo que dijo. Toda la vida se taradean canciones en el trabajo. Las canciones de marineros se volvieron tan populares que ahora son de culto. Mientras no trabajan en sus manos, es lógico que tarade. Eso no tiene ningún sentido.
Disculpen, disculpen, con permiso. Voy pasando, no veo bien hacia dónde voy. Disculpen, voy pasando. Porque todos están tan tranquilos. Hace mucho calor, no puedo pensar en nada. No hay piscina, ¿verdad? Debería ir al río, no parece una mala idea. Ya quiero salir, ya quiero sentir el agua por mi piel. Sí, voy a gozar en el agua. El río es la solución. Ok. El río siempre es la solución, por lo visto, para los problemas de nuestro querido protagonista, Juan. Bien, es suficiente por hoy. Voy a terminar con esto. Buen trabajo, acomodemos todo para mañana. Gracias a todos por su trabajo duro, Gracias a todos por su trabajo duro a todos. Excepto por ese idiota que taradeaba. ¡Ah! ¡Era Chukichi! ¡Pequeño bastardo! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¿Que un hombre se ponga a taradear medio del trabajo? Sí. Los imbéciles se... Sí, esos imbéciles se creen graciosos. ¡Hay que acabar con ellos! ¡Ey! ¿Pensaste que podrías engañarme como cosa asqueroso? ¡Ah! ¡La próxima vez te romperé la nariz, idiota! Vamos, vamos. Esto tiene que acabar. Entonces, ¿por qué me golpearon a mí? Oh, eso fue simplemente... Oh, eso, simplemente te pegué sin pensar mucho en el por qué. ¿Ah? ¡Eso es estúpido! ¡Ah! El resto de ustedes, muévanse. Terminemos con esto de una vez. De acuerdo, entendido. Bien, tal vez ahora pueda respirar un poco. ¡Reparación! ¡Velocidad de jefe! ¡Es una emergencia! ¿Qué sucede? ¿Qué haces que se... ¿Por qué haces esa cara? Parece que Tetsuya-san acaba de sufrir un accidente. Debe ser asistido de inmediato. ¿Qué? Es porque no se trata de ninguna broma. Bueno, iré a verlo ahora mismo. Les encargo el resto a ustedes. Es mejor que se apresuren y terminen de trabajar. Ah, sí, no pueden evitar preocuparse. En momentos como este, lo único que podemos hacer es esperar. Entendido. Digo... Entendido. Por amor de todos ustedes, se despiertan a la misma hora y Tetsuya es el único que se cayó de cara. ¿Habrá estado medio dormido? Seguro fue por la canción. ¿Canción? Oh my god. Me pregunto si Tetsu-san se encuentra bien. Yo también, esperemos que no sea nada serio. Nos vamos a casa. Oh, perdónenme. Lamento mucho hacer que se preocupen. Tetsu-san, ¿te encuentras bien? Sí, fue un accidente. Pero por fortuna ocurrió luego de que le entregara su trabajo al cliente. Tuve suerte. No es lo que quiso decir. ¿Estás herido, Tetsu-san? Tienes algunas vendas, pero no es tan malo, ¿o sí? Tienes razón, podríamos haber reparado el encargo o construir otro. Pero si tú te lastimas y no te recuperas, no hay nada que podamos hacer. Como pueden ver, el doctor realizó un estudio bastante intensivo, pero no pasó nada demasiado grave. Debería sentirme mejor, con un poco de descanso. Es un alivio, podremos estar tranquilos en ese caso. ¡Bah! ¿Que un trabajador se lastime en un accidente tan estúpido? El cuerpo es la fuente de todo lo que tienes, ¿necesitas en concentrarte más? Jefe, podría... Jefe, nunca podré disculparme lo suficiente. Que me haya lastimado fuera del taller. Solo mira este desastre. No puedo tolerarlo. Será mejor que te prepares. Dime, ¿cómo lo estás llevando? Ven, déjame ver. Jefe, ay. Eso fue lo que pensé. ¿De verdad pensaste que me quería una respuesta como esa? Mis ojos son demasiado buenos para ser engañados por una mentira sobre tu resistencia. ¿Su resistencia? Entonces la condición de Tetsu-san no es la más apta después de todo. No, no es ningún problema. Mira, puedo moverme sin ningún... ¡Ay! ¡Tetsu-san! ¡Idiota! No tengo tiempo de sobra para darle el trabajo a un hombre herido. Solo descansa por un tiempo.
Ve a pasar el tiempo con tu familia o algo. Si me entiendes, no hace falta decir nada más. Jefe. Escucha, a partir de mañana no permitiré que pongas ni un pie en este taller. Regresa una vez que hayas sanado por completo. Y esta conversación se acabó. Seré el primero en bañarme. Tapei-san terminó de hablar, se dio la vuelta y se marchó. Lo siento, jefe. Mejoraré muy pronto. Regresaré rápido a trabajar. Discúlpeme, que no me desperté hace mucho y aún sigo teniendo pequeños bostezos. Regresaré rápido a trabajar. Le causo muchos problemas a todos por esto. Pero aún cuento con ustedes mientras no estoy. Por supuesto que sí. Por favor, recupérate. Déjalo todo hacia mí, Tetsu-san. Yo estoy aquí después de todo. Eso es lo que me parece más preocupante. Bueno, por favor, discúlpenme. Cuídense todos. ¡Cuídate! ¡Se fue! Oh, ¿acaso Tetsu-san se cayó por allá? Debió haber dolido. No es algo que podamos remediar. Debemos dar lo mejor de nosotros. ¡Es terrible! Él también es un aprendiz, pero a alguien veterano cerca es una diferencia importante. Tetsu-san siempre nos daba confianza. Juan, ¿pierdas un momento? Sí. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Tapei-san llamándome de esta forma hace que me hace más alegre el corazón. Tapei-san, por favor, no me mates a Juan. Perdóname por esto, pero ¿podrías venir conmigo al lugar donde ocurrió el hecho? Necesito que lo reemplaces por un tiempo. Le pedí a Tetsu que descanse. Si de las cosas serán más duras por aquí. ¿Estoy calificado para esto? No estoy diciendo que debes subir a algún lugar alto ni nada. Si me ayudas como lo has hecho hasta ahora, lo apreciaría mucho. Parece que estoy recordando muchas cosas yo también. Bien, de acuerdo. Si de verdad es una ayuda para todos, no puedo negarme. Gracias. No esperaba que aceptases, pero serías una ayuda enorme. No hay ningún problema. Soy miembro del grupo Midoriya después de todo. Exacto. He compartido muchos almuerzos con ustedes y no me resulta ninguna molestia pasar algunas noches aquí. Lamento tanto todo esto. Hacerte venir cuando la situación es la de hoy. Bueno, ve a cambiarte y prepárate para pasar la noche aquí. ¿Eh? ¿A partir de hoy? ¡Por supuesto! Es mejor trabajar ni bien comienza la mañana, lo que significa que es mejor que te quedes en mi casa. Si tienes algún inconveniente, dejemos las cosas como están. Iré a buscar unas cosas en casa. Regresa cuando sea la hora de la comida. Algo increíble acaba de suceder. Mejor saco provecho de la situación. ¡Yes! Me voy a mudar la casa. ¡Estoy en casa! Bienvenido de nuevo, Juan. ¡Bienvenido a casa! ¿Cenarás con nosotros hoy? Lo usual, ese hogareña me saluda al regresar. El abuelo leyendo un periódico, saltando a la entrada y la abuela preparando la comida. Hay algo de lo que necesito hablarles. ¿Pasó algo? Espera un momento, por favor. Lo que ocurre es que tomé un trabajo de medio tiempo en la casa de Tatsuni. Oh, ¿el hogar de los Midoriya-san? Sí, así es. ¿Estaría bien para ustedes si paso las noches ahí y me quedo allá por un tiempo? Uno de los trabajadores tuvo un accidente hace poco. ¡Oh, cielos! ¿De eso se trata? Es tu decisión, haz lo que quieras. Será una buena experiencia. Además, siendo hombre y que te necesiten el trabajo es algo para sentirse orgulloso. Da tu mejor esfuerzo. Así es, te apoyamos totalmente. ¿Eh? ¿De verdad? Me sorprende que me hayan dado permiso tan rápido. Podrían haber hecho más preguntas. Está bien, necesitas preocuparte por nosotros. Todos somos adultos ahora. Mientras estabas ahí, me preguntaba si habías encontrado a alguien que te gustase. Asegúrate de presentarnos cuando sea el momento. Dije que iría solo a trabajar. De acuerdo, si están de acuerdo, me marcharé. Oh, a partir de hoy es tan pronto. Me dijeron eso, pues deberé quedarme a partir de mañana. Es mejor prepararme desde hoy. ¿En serio? Eso significa que no cenarás con nosotros, ¿cierto? Oh, bueno. Nosotros comeremos tu parte. Lo lamento, será por unos días, volveré. Oh, vaya. Regresé a la casa del grupo Midoriya y me encontré con la habitación y la cena listas. Fui a sentarme con todos los demás en el comedor. Volví.
¡Llegas tarde! No ha pasado mucho tiempo desde el accidente, pero todos parecen haberse calmado un poco. Topeisen estaba fumando de su pipa favorita, y parece estar viendo un juego de béisbol en la televisión. Oh, ¿ya volviste? La comida está casi lista, lávate las manos y siéntate. Giró su cabeza para observarme mientras me hablaba. Mi equipaje... Déjalo en cualquier parte, no es la gran cosa. Seguramente lo trajiste solo para cambiar de ropa. De acuerdo. ¿Ah? ¿Futo? Me han dado comida. Me han traído comida. I have comida. Yes. ¿Tienes tus cosas pequeña, pequeñita, pequeñosa? Perfecto. De acuerdo. Ok. Terminé de lavarme las manos. Oh, ¿estás listo? La familia Tatsuni se especializa en la construcción de templos, por lo que sus trabajadores viven y trabajan aquí. Tetsuya es una excepción, pues tiene esposa e hijo. Por lo que durante la comida todos se juntan alrededor de la mesa. Te estábamos esperando, si ya te has lavado las manos, siéntate con nosotros. Ya quiero ponerme a beber. Tapei-san tiene su propia mesa. En su caso, probablemente es para que pueda tomar todo el alcohol que quiera. Por otro lado, además de la pipa de la que está fumando, esa mesita también tiene sus años de uso. ¡Hay un espacio disponible a mi lado! ¡Siéntate aquí! No es que haya un espacio disponible. La mesa es muy grande y redonda. Él puede sentarse donde él quiera. ¡Cállate! ¿Acaso tienes un problema conmigo? No realmente, simplemente es algo que pensé. No me interesa dónde se siente cada uno. Bueno, como Tatsuni me lo pidió, me sentaré junto a él. ¡Mira! ¡Juan entiende lo que quiero decir! ¡Ay, Dios santo! ¿El quejoso cabeza de huevo se equivocó? ¿Oh? Esos dos no tienen remedio y nunca lo entenderán. Sí, yo creo que estos dos, aparentemente la comida de hoy será algo movida y tensa. ¡Mi estómago se está comiendo a sí mismo! Disculpen por hacerlos esperar. ¿Comeremos curry en esta ocasión? ¿De verdad? ¡Oh, cielos! ¡Adoro el curry! Yukino-san salió de la cocina con un enorme recipiente y lo llevó hasta nuestra sala. ¡Wow! ¿Toda esta comida fácilmente alimentaría a 30 personas como mínimo? Serviré el arroz como de costumbre. ¿Pueden añadirle toda la salsa que deseen para comer? ¡Corre! ¡Fue lo único que comí durante el campamento! ¿Qué? Si no quieres comer, no tienes que obligarte a hacerlo. No es que no quiera comer, tengo mucha hambre. ¡Gracias por la comida! Gracias por la comida. ¡Ey, no coman tan rápido! Tú eres el que nos está comiendo. Nos lo acabaremos nosotros, no te preocupes. ¡Ah! ¿Qué acabas de decir? ¡No pienso perder! ¡Mamá, sírveme! ¡Quiero que me des mucho! ¿Oh, vas a comer mucho? Tatsuni le entregó su plato a su madre, quien lo llenó de varias porciones de arroz. Parecía literalmente una montaña de arroz. Eso no es comer mucho, es como comerse un edificio entero extra grande. ¡Oh, Dios santo! Aquí tienes, Juan-kun. ¿Quieres comer una ración grande o pequeña? Todos comen mucho de aquí, así que no sé qué te gustaría que te sirviera. ¿Así te parece bien? Claro, así está bien. Probablemente fue cortesía de mi parte, pero aún no me parece un poco demasiado. Si no trabajase tan duro durante el día, sería mucho más de lo que podría comer. Ay, disculpen eso. ¡Bien, vamos a comer! ¡Juan! No necesitas que este ser tan formal. Come cuanto quieras. De acuerdo, comeré a mi modo entonces. ¡A comer! ¡No pierdas a perder antes de esa cara de caballo! No sé de lo que estás hablando, pero no tengo intenciones de perder ningún desafío. Te voy a vencer con una humillante derrota. ¡Comer, comer! ¡Nom, nom, 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 nom! Si estamos cenando curry entonces, debería tener una ventaja si le añado furikake al arroz. ¿Furikake? ¡Ah! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Esto está delicioso! Chuchan, puedes repetir el plato si lo deseas. Asegúrate de comer mucho, de otro modo no podrás crecer. ¡De acuerdo! ¿Qué clase de desafío fue en primer lugar? ¿Qué quieres decir con A? ¡Ríndete! ¿Estamos comiendo curry y no crees que el arroz es insuficiente? Por eso el platillo se vuelve más interesante si le añades furikake al arroz. ¿O acaso me equivoco? ¿Sabes? Siempre pensé que eras alguna clase de arrogante sabelotodo,
Pero me di cuenta que solo eres idiota. Ah. ¿Tú qué sabes, idiotas? No quiero escuchar nada al respecto que venga de ti. Tal vez porque estuviste guardando el furikake por tanto tiempo hasta que sirvieron el curry. Ese no es el caso. No he comido desde siempre con él. Eres muy lento si te percatas de ello hasta ahora. Es asqueroso. Hace que la comida sepa terrible. Supongo que alguien con estándares tan bajos no puede entenderlo. ¡Exquisito! El sabio prepara su propio furikake, ¿no es así? Mamá, ¿de verdad estás de acuerdo con que añadan productos extraños a tu comida? En realidad no me importa. Es suficiente para mí que coman a gusto. La hora de comer es un momento donde no deberías retenerte. Aún hay mucha gente en el mundo que no sabe de esto, pero en cualquier lugar donde te sirvan curry, es seguro que le añadirán furikake para acompañarlo. ¿Qué es el furikake? No tengo la menor idea, pero estoy seguro de que cierto amigo japonés me podría decir en algún momento qué es el furikake. Pero no tengo la menor idea. Supongo que lo sabré después de grabar el video, de terminar la grabación. En negocios de calidad y respetados y tiendas cultas, hasta en los lugares no tan reconocidos. ¡No te creo! Además, estamos comiendo en casa. ¿No podemos simplemente comer el arroz con la salsa que prepararon aquí? Cielos, de verdad eres cabeza dura. No tienes remedio, te haré probar algo en mi reserva especial. ¡Aparta eso! ¡No pagas mi comida! Antes de que Tatsuni pudiera actuar, su arroz fue cubierto con furikake. ¡Maldito! ¿Qué diablos acabas de hacer? No es ningún problema, el sabor del arroz no es tan soso ahora. No se notó demasiado, pero cuando añadió el furikake al plato de Tatsuni, ni Kaido-kun hablaba con un tono triunfal en su voz. ¡No te atrevas a molestarme, imbécil! ¿Quién te dijo que podrías poner eso ahí? ¡Ahora ya no puedo comerlo! ¿Qué es lo que te fastidia tanto? Deberías agradecerme. No tienes ningún motivo para gritar. Y hazte un favor, pruébalo de una vez. ¿Comerlo? ¡No me hables de esa forma! No logro entender lo que hice abajo, está muy abajo. Está muy, muy borroso. Muy, muy inexistente. El furioso Tatsuni violentamente tomó la cabeza de Chukichi-kun con toda su fuerza. ¿Ah? ¡Muere, imbécil! Tatsuni levantó a Chukichi-kun con una mano y se lo lanzó a Nikaido-kun con total brutalidad. ¡Qué demonios! Casi como si supiera lo que iba a pasar, Nikaido-kun esquivó rápidamente al Kukichi-kun volador. Kukichi-kun voló al lado de Nikaido-kun hacia donde Taipei-san estaba sentado. ¿Qué? Con un fuerte golpe, Chukichi-kun fue a parar al suelo de tatami. ¡Oh, mierda! Taipei-san bajó su pipa y se sentó en silencio sin darse la vuelta. El silencio que hubo fue de lo más pesado, así como la calma antes de la tormenta. Un inquietante silencio donde hasta las cigarras estaban calladas. ¿Se encuentra bien? Ya que Taipei-san no había dicho ni una palabra, le hablé sin pensarlo. Oh, es peligroso hablar con él. ¡Ve hacia allá! ¡Rápido! Fui muy descuidado, sentí un escalofrío bajando por mi espalda. ¡No te enseñaron a estar callado a la hora de comer! Finalmente, Taipei-san se levantó y habló con calma. Su calma es mucho peor que su usual y violento tono. ¿Quién hizo tanto escándalo mientras comíamos? Y dijo que estaba bien arrojar cosas por ahí. ¡Hablen! ¿Quién fue? Me duele mucho la cabeza. A la vez que la ira de Taipei-san se incrementaba, Chukichi-kun finalmente se levantó. ¿Nadie dice una palabra? ¡Vamos! ¿Por qué harían tanto ruido? Se está temblando. Su cuerpo se sacudió con rabia y su rostro se oscureció ante nuestros ojos. ¡Taipei, por favor! ¡No lo hagas! ¡No nos mates! Cuando comes, comes sin hacer ningún ruido. ¡Los mataré a golpes a todos ustedes! ¿Eh? No sé si fue algo consciente o no, pero Taipei-san tomó firmemente la cabeza de Kukichi-kun. ¡Mueran!
Tapei San se acomodó en una con una pierna, dobló su cuerpo apuntando hacia nosotros y lo lanzó salvajemente. ¡Bigger! ¡Bigger! ¡Tornado! ¡Pitcher! Kukichi-kun fue lanzado como si no lo hubiera... como si lo hubiera arrojado el mismísimo Hideo Nomo. ¡Cuidado! En un instante Tatsuni se acuclilló esquivando Kukichi-kun a gran velocidad. ¡Bigger! ¡Hi! Kukichi-kun se dirigió rápidamente hacia Yukino-san. ¡Bigger! ¡Watch out! ¡Cuidado! ¿Qué? Yukino-san tranquilamente esquivó a Kukichi-kun y regresó a su asiento como si nada hubiera ocurrido. ¡Corre! ¡Digo, corre! Siguió volando salvajemente, ahora en dirección a la puerta corrediza, y desapareció un enorme firmamento. Ah, salud. Bueno, chicos, la rata murió. ¡Ahora cállense y coman! ¡Me voy a bañar! ¡Ah, esto es un desastre! Bueno, deberíamos apresurarnos y terminar. La mesa del comedor, que había sido muy ruidosa hasta hace un poco, ahora era la más silenciosa que una tumba. No hay nada que podamos hacer, comamos. Y así fue que Tatsuni llevó un poco del arroz cubierto de furikake a su boca. No sabe tan mal como pensé. Nunca creí que lo probaría. ¿Puedo probar un poco? Di un bocado al arroz que había en su plato. Está bien. Ver, se los dije, cielos. ¿En serio ni tan ser menos cerrado sobre estas cosas? No es solo arreglar cosas viejas. ¿No es parte del trabajo de un carpintero probar cosas nuevas? ¿Aún pienso que sabía mucho mejor antes? Sí, no es como si realmente necesitaras el furikake. Ustedes no tienen idea de nada. Arroz es lo único que saben comer. Puede parecer un poco impropio, pero intenta ganarme en un concurso de comida. Todos probaremos ambas porciones. La que tiene furikake y la que no. Me encanta como dice ahí, grande. No quiero, yo no quiero eso, imbécil. Tienes una propuesta respetuosa y de buena manera, y me atacas con esa actitud. Pues tómalo como una gran ayuda. Siempre eres así. ¿Y tú? Y siguieron gritando. Será mejor que coman todo de una vez. Imagino que no querrán molestar al jefe de nuevo. Sí, yo creo que no querrán hacerlo, la verdad. ¡Cielos, estoy muy lleno! Mi estómago se ve tan grande. Ah, Kukichi, no moriste. Te lanzaron te mandaron a tomar por culo dos veces. Terminamos de comer y ahora nos relajamos en la sala de estar. Escuchen, si ya han terminado de comer, deberían darse prisa y tomar un baño. ¡De acuerdo! ¡Vamos a bañarnos entonces! Ha pasado mucho tiempo desde que estuve en tu baño. Era tan grande que podíamos entrar todos al mismo tiempo. ¡Oh, así fue! Tora solía ir muy a menudo, ahora que lo pienso. A partir de hoy todos nos ducharemos juntos, ¿verdad? Tienes razón. Veo un sonriente de Chukichi-kun y no me queda más opción que devolverle la sonrisa. Disculpen, pero yo entraré al último como siempre. Es cierto que es grande, pero no hay razón por la que debamos bañarnos al mismo tiempo. ¡Lo suponía! ¿Tanto te incomodó que te vean desnudo? No se trata de eso. Mi hermoso cuerpo es algo que todos ustedes deberían ver más. No, simplemente quiero bañarme tranquilo y relajarme. Tú de verdad no tienes ni idea de nada, ¿verdad? Ya es suficiente por hoy. Si tengo deseos de bañarme no significa ningún problema hacerlo cuando me plazca, ¿verdad? Estúpido. Como Nikado-kun dice, ¿nunca has querido tener sus momentos a solas y nadie más? Vamos a bañarnos y refrescarnos. Bueno, supongo. ¡Vamos! ¡Adelante! No es cierto, ¿qué hago con mi equipaje? La habitación que compartimos con Nikaido-san es grande y espacio para más personas. ¿Qué te parece si se la ponemos ahí? Debe haber otro futón por ahí guardado, no es ningún problema. Eso creo. ¡No! ¡De ningún modo! ¡Lo voy a permitir! ¿Ah? ¡Juan va a dormir conmigo!
Tu habitación es lo suficientemente grande para ti, pero conmigo ahí es probable que se ponga pequeña. Tú estás en esa casa, eres como un invitado, lo eres, ¿no es así? ¿Verdad? Está bien, vendrás a mi habitación, ¿de acuerdo? Bueno, está bien, me quedaré contigo. Dios, pobre de Tatsuni, está todo desesperado para que me quede en su cuarto. Bueno, querido Juan, se quede en su cuarto. ¿Tantas ganas tenías de compartir habitación conmigo? ¡Me rindo! Qué gracioso, soy yo el que se rinde aquí. Trajiste una toalla para secarte después, ¿verdad? Toma las cosas que necesitarás luego de ducharte y ve. Yo llevaré el resto a mi habitación. Bueno, ¿Tatsuni? ¿Sí? Preferiría que no lo hicieras. ¡Idiota, no es lo que piensas! ¿Acaso no confías en mí? Tatsuni actúa con algo de timidez y eso me molesta un poco. Me alegra poder quedarme con él de todos modos. Aniki, por favor, entra tú primero. Yo debo preparar mi ropa y ordenar mis cosas primero. De acuerdo, tomaré el primer baño. Ok, a bañarse. Me desnudo estando fuera del baño, deslizo la puerta y entro a ese lugar. Es casi tan grande como lo recuerdo. Todo un grupo de trabajadores formidos podrían entrar aquí sin inconvenientes. Es genial. Puedo divisar una tradicional bañera llenada hasta el tope de agua con agua caliente. Será mejor que empiece con enjabonarme. Reviso una de las esquinas del baño donde puedo higienizarme. Veamos la loción italiana, me habéis dicho. Oh, eso debe ser de Yukino-san. Los demás son... Entre algunas lociones y champús hay una especie de jabón líquido. Si recuerdo bien, confundir el jabón para humanos con jabón de hombres bestia daña su pelaje, ¿cierto? Mi cabello estará bien, pero tal vez no deba lavar mi cuerpo con esto. Esta botella dorada tan brillante, ¿oh? Mezcla especial bestia dorada. Debe ser de Nikaido-kun. Mejor me detengo, al fin de cuentas no estoy logrando nada. Sí, ¿dónde está el jabón para los humanos? Tampoco puedo usar ese en mi cuerpo. ¿Qué es eso de ahí? Oh, por fin un jabón común y corriente. Sí, tiene escrito que es jabón corporal. Veamos. ¡Jabón corporal para dragones! Nuestra mezcla de aceites le garantiza las escamas más suaves. Usted también puede tener unas escamas de envidia. Despídase de la resequedad hoy mismo. ¿Qué rayos es esto? Obviamente no puedo usarlo. No hay excusas, es exclusivo para hombres dragón. Además, ¿una mezcla de aceites de qué? Es algo que solo un comercial barato diría. Dejaré esto también. ¿Será posible que no pueda encontrar un jabón para mí? ¿Qué debería hacer? Bueno, tal vez debería... Debe comenzar lavando mi cabello. Encontré shampoo por lo menos. Cielos, hoy sí que me cansé. ¡Hora del baño, hora del baño! Estoy todo sudoroso, ya quiero bañarme. Mientras me lavaba el cabello con el shampoo que encontré, pude escuchar esas voces viniendo del otro lado de la puerta. Bien, ¿qué? Joven maestro, ¿acaso se ha engrandecido de nuevo? ¿En serio? Tal vez aún no dejó de crecer o algo así. No puede ser, desde hace tiempo ya no es un niño. Por favor, basta, si se hace más grande no puedo ni pensar en lo que podría ocurrir. Si llega a medir cerca de 3 metros, por favor deme un poco de su altura. Me molestaría mucho si no llego a crecer más. Bueno, si llego a pasar los 3 metros, te daré un poco. De todos modos, no llegaré a ser tan alto. Yo creo que es posible, aunque tu estómago tiene muchas más chances de ser más grande. ¡Cállate! ¡Vamos, quítate la ropa y entremos de una vez! ¡Ah! Olvidé que perdí mi cepillo de dientes esta mañana. ¿No te vas a morir por no lavarte los dientes una vez? De ningún modo, las bacterias viven en dientes sucios. ¿O sea que tienes dientes sucios? Las tiendas deberían seguir abiertas, seguro que si voy en bici podré comprar uno nuevo. Puedes usar el mío. Eso tampoco es higiénico. Iré por otro ahora mismo. Oh, bueno, como quieras, ve con cuidado. Entendido. Juan, voy a entrar. Diría, de acuerdo, pues no se supone que es decir eso antes de entrar. La verdad es que sí, pinche Tatsuni. Es como la gente que entra al cuarto y dice, estoy entrando. Ay, Dios. Ay, no leí el mensaje, maldita, así no puedo retroceder en este juego. ¡Ah! Pero decía, no, espérate, sí puedo verlo en el registro. No seas así, no.
Diría de acuerdo, pues supongo que debes de entrar, bla bla bla, ok. No, no sé si te traje algo, te gustaría ver, te gustará, mira cómo te gusta el jabón, ¿verdad? O algo así. Oh, muchas gracias. Solo tenemos champú y jabón para hombres bestia, pero tú no tienes problema, ¿cierto? Todos los usan después de todo. Para nada. Si todos en casa los usan, no creo que sea algo que me preocupe. Me da algo para preocuparme. Bien, ven conmigo, te enjabonaré la espalda. Al decir eso, Tatsuni se colocó detrás mío y empezó a tocarme la espalda. Estaré bien, puedo bañarme por mí mismo. Ay, disculpen eso. ¡No seas tímido! Ya que no puedo abrir mis ojos, tal vez deba dejarlo ser. ¡Aquí voy! Grink. ¡Ah! Luego de una agradable sensación, algo filoso pasó por mi espalda. ¡Ay, ay, ay, Tatsuni, soy humano, ten eso en mente! ¡Trátame con más cuidado! Lo siento, accidentalmente se me escapó una garrita. Seré más cuidadoso. Haberme lavado la cabeza con anticipación fue una buena decisión. Dime, ¿acaso no te sientes mejor ahora? Tienes unos dedos maravillosos, eres el mejor. Cometí un error al principio, pero después de eso comenzó a tomar confianza y fue muy hábil al lavar mi espalda. Es como si me diese un masaje a la vez que me enjabona. De todos modos, ¿dónde es el Kukichikun? Ahora que lo pienso, solo oigo la voz de Tatsuni. No parece que haya nadie más aquí. Me resulta extraño que ni Kukichikun ni nadie más se escuche. Recuerdo que dijo que perdió su cepillo de dientes. Sí, dijo que quería un kebab o algo así. Se fue a comprar uno. ¿Un kebab? Cocinas un trozo de carne y lo cortas en trozos, lo envuelves y lo comes como un sándwich. No hay nada de eso parecido en Minasato, tal vez en Kasenari, pero suena sospechoso. Sí, probablemente no lo consiga. ¿Qué? Me dices una cosa, pero los escuché ambos antes de que se fuera. ¿No se fue a comprar un nuevo cepillo? ¿Qué? ¿Lo sabías? Pensé que no hablábamos tan alto. Aún si no hubiera prestado atención, ustedes no hablan bajo. ¿De verdad fue un kebab? Voy a enjuagarme la cabeza. Claro, déjamelo a mí. Y en un instante agua caliente fue bajando desde arriba como una cascada. Tatsuni, no te pedí que lavases mi cabeza por mí. Además, el momento adecuado de lavarme ahí arriba es cuando aún no te has lavado el rostro o algo así. ¿Cuántas veces me vienes mojando? Lo sé. Cuando Tatsuni entró al baño, trajo consigo un enorme balde y creo que hasta me mojó con él. Oh, claro, ¿te refieres a esto? Aún no te has lavado detrás de las orejas. Lo haré por ti. Está bien, puedo hacerlo yo mismo. Se agradeció con el servicio de baño de Tatsuni, pero este paso no creo que sobreviva. Dije que no fueras tímido, recuerda, los dos estamos desnudos y solos. Oh, claro, es mi turno de lavar tu espalda. No, gracias, estoy bien. Parece que el bañador no pensó en que debería bañarse también, Tatsuni lo se ha confundido. Oh, ahora eres tú el tímido, Pinche Tatsuni. No es eso. ¿La vergüenza dejar que le enjabone la espalda? Tatsuni es tan evidente a veces. Es cierta la forma en la que actúa en estos casos. De acuerdo. Esta vez obligué a Tatsuni a sentarse y comencé a enjabonar su espalda. Tatsuni, tu espalda es enorme. Ahora que lo pienso, desde que Tatsuni entró, esta es la primera vez que veo en su totalidad con atención. Principalmente porque mis ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Puedo sentir sus escamas húmedas, se sintió sexy de algún modo. ¡Detente, me estás haciendo cosquillas! ¿Estaré haciendo un mal trabajo? O naturalmente es muy cosquilloso. Tatsuni intentaba lidiar con ello para no moverse. Ay, Tatsuni, déjate querer, solo un poquito de jabón aquí. Deja que estas manitas de Juan te toqueteen ahí la espaldita en plan de... Intento lavar rápidamente la gigante espalda de Tatsuni. Ya que eres un hombre dragón, no hay problema si uso un poco de fuerza. Mientras no me lastimes. Ahora que veo con atención, tienes un par de alitas en tu espalda. En una parte de su espalda tiene unas alas pequeñitas. Oh, ellas. ¿Las recuerdas cuando éramos niños? Ustedes las vieron y estaban totalmente convencidos de que podía volar por los cielos. Todos ustedes me pedían que los lleve a volar, y cuando se enteraban de que no podía, se ponían a llorar. Era muy doloroso. ¿De verdad ocurrió eso? Sí, así fue. No podía hacer nada al respecto, así que me prometí una cosa.
Dije que tal vez en ese entonces no podía volar, pero que te llevaría a volar algún día, aun si yo mismo no puedo. Oh, acabo de recordarlo. Cuando hiciste esa promesa, me puse tan feliz al respecto. ¿Cómo lo pensé? Te olvidaste por completo de ella. Es por eso que arreglo el avión en primer lugar. ¿Eh? ¿En serio? Era un niño. Y esa promesa se hizo hace mucho tiempo. ¡Idiota! ¿No me vas a preguntar si hubo alguna otra promesa que hicimos? Creo que se está riendo de mí. Me lo merezco por haber olvidado su promesa. Lo siento, de verdad lo olvidé. Fue cruel de mi parte no haberla recordado. No te disculpes. Normalmente hubiera sido imposible que recordases algo tan viejo de todos modos. Además, ¿no es algo que dijiste antes? El sentimiento de querer volar puede que sea parte de mi instinto dragón. Esa promesa creo que fue lo que desencadenó todo lo demás. Yo... No te preocupes, estamos aquí por la promesa y todo eso, pero ahora quiero volar por mí mismo también. Es por eso que si vuelo te llevaré conmigo. Gracias, Tatsuni. La espada de Tatsuni luce más grande de lo que recuerdo. Desde siempre me ha parecido inmensa. Bien, si así ya hemos terminado de enjabonarnos, será mejor enjuagarse. Pueden ver la televisión un poco más, pero deben ir a dormir temprano. ¡Pero esa es la mejor parte! Sachiko-san, te amo. No, soy Churu-san. Si mi madre se entera de lo nuestro, yo... Últimamente Tatsuni y todos los demás han estado siguiendo una novela de televisión. Si lo recuerdo bien, se titula La mujer de Kakaruishi... Karuishisawa, más bien dicho. La novela se inspiró en Karuishisawa, aparentemente escrita sobre la vida sentimental de una dama de ahí. Aunque suelen pasarla en un momento de máxima audiencia, es muy parecida a todas las series de amor-odio que conozco. ¡Ah! ¡Soy Chiru-san! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Tienes tu propia esposa, ¿no? ¡Esto es malo! ¡Van a ser descubiertos si lo hacen! ¡Sachiko-san! ¡No! La pareja en la televisión sin duda son amantes. Esto es tan ridículo. ¿Qué estás diciendo? ¿No la veas entonces? ¿No se te convence a lo que yo haga con mi tiempo? Él también quiere ver aunque no lo admita. Entonces, la mujer de Karuishisawa, despechada por Saichirou, quien prefería a Sachiko, perdió la cordura y escapó a un enorme y oscuro bosque. Continuará. ¡Oh, Dios santo! Esto es como una pinche de telenovela súper dramática, me encanta. ¿Qué? ¿Ya terminó? Las cosas no podían ir peor. Eso fue estúpido. Bueno, acabó el show de hoy. Supongo que deberemos ir a la cama. Eso creo. ¡Buenas noches! ¡Que descanses! ¡Bien! ¡Es momento de subir las escaleras! Uy, el cuarto de Tatsuki. ¡Es momento de ir a dormir! Fuimos a la habitación de Tatsuni, lucía igual de que siempre. Tatsuni cambió su personalidad ruda por una más suave, pero eso no explica por qué solo había un futón. Dijiste que iríamos a dormir, pero ¿dónde voy a dormir? ¡Conmigo! ¿No lo sabías? ¿Eres pequeño? ¿Puedo dormir tranquilamente contigo, a mi lado? Eso no es lo que me preocupa. Dime, ¿por qué te estás quitando la ropa? Tener un fundoshi para usar mientras duermes, es un fundoshi para usar mientras duermes, ¿verdad? Yo suelo dormir desnudo. Pero como tú estás aquí, creo que haré una excepción. Lo hice como si no fuera nada. Bueno, es hora de dormir, voy a apagar las luces. Me rindo y finalmente me acomodo en el futón. El futón de Tatsuni era tan grande como él, que es lo mismo que decir enorme. No debería ser un problema que estemos ambos ahí. ¿O cierto? ¿Dónde están las almohadas? ¿Te gustaría usar mi brazo? ¿Abrazar mi brazo? Creo que es un poco... ¿No quieres? ¿Eso es lo que haré entonces? Tatsuni me tomó de sorpresa y me abrazó fuertemente. ¿Tatsuni? ¿Qué me dices de esto? No siento que tenga ninguna almohada, más bien yo me he convertido en almohada. Vamos, solo bromeaba. Tendremos un día largo mañana, vayamos a dormir de una vez. Me quité a Tatsuni de encima con una mano y me acomodé en la dirección opuesta, claro.
Perdóname, me puso muy feliz que pasara la noche conmigo, pero creo que me excedió un poco. Está bien, no te preocupes. Puede notarlo con tan solo verte. Sí, estabas haciendo un montón de gestos distintos. ¡Hey, Tatsuni! ¿Sí? El futón es un poco angosto y como estamos en el campo cerca de las montañas, siento que tengo un poco de frío. ¿Podría usar todo tu cuerpo como almohada? Tú no tienes remedio. Bueno, creo que no tengo otra opción. Si me lo pides así, te haré el favor. Solo por esta noche. Claro, claro. Una vez más, unos enormes y fuertes brazos me tomaron y me acomodaron sobre el cálido pecho de Tatsuni. Buenas noches, Tatsuni. Descansa, Juan. Me da tanto calor que creo que voy a sudar, pero este calor me hace sentir bien. Nunca olvidaré ese sentimiento. Ah, pues qué bien. Ok, parece que a Juan le usaron de almohada al final, pero después él dijo ¡no! Agosto 20. ¡No! ¡Se me están pasando los días! ¡Tatsuni se nos va a ir! ¡No! ¡Y la luz blanca de la muerte nos está atacando! ¡Tatsuni!